Hoy estamos con el capítulo 2. Ich bin Journalistin. Yo soy periodista. Abajo tenemos el ejercicio 1. Ich bin Diplom-Informatiker. Tenemos aquí en el foto cuatro fotos, cuatro personas. Y también abajo cuatro cartas. Si lo leamos, tenemos el primero, el A, Diplom Informatiker, Sven Henken Johann, IT-Spezialist. Y Großbärenstraße 88, Berlin. El B, tenemos Dr. Barbara Meinhardt, Bäuerlein, Journalistin. Y abajo vemos que es de Köln. C. Markus Bäuerlein, Architekt Bonn. Así que es arquitecto y de Bonn. La última, Nadine van Michelin, Berlin. Es de Berlín. Así que vamos ahora a escuchar un audio. Y los cuatro van a decir quién son y dónde están y qué trabajan. Y nosotros tenemos en la izquierda a poner toda persona a su carta. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok. 2, 1. Ich bin Journalistin. Aufgabe 1b. 1. Ich bin 38. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe zwei Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X Media. 3. Ich wohne in Berlin. Ich bin 25. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Diplom-Informatiker und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxist. 4. Ich komme aus Belgien und wohne in Berlin. Ich bin 25. Und nicht verheiratet. Ich studiere Marketingmanagement und ich mache ein Praktikum bei Nextrom. Okay. Ana, ¿puedes decir quién es la primera persona? Eliana. Markus Bauerlein. Bäuerlein. Sí. Bauerlein. Sí, correcto. Paula, la segunda. Okay. Hello, guten Tag. Acabo de entrar, no pude escuchar. Los tut mir leid. Oh, okay. Virginia. No escuché mucho, estaba buscando los audífonos, pero la segunda sí escuché que trabajaba en un kindergarten, ¿no? No, journalist. Aquí no hay Ah, ok. kindergarten hasta ahora. Ah, ok. Entonces escuché mal, estaba buscando los audífonos, perdón. No hay problemas. Así que dos es el Journalistin, Doctor Barbara Meinhardt. Liana, ¿sabes los otros? Ja, drei es, no sé cómo se pronuncia, Ven. Cheven, que es IT especialista y
Fia ist Nadine van Mechelen. Sí, correcto. Pero decimos Sven. Decimos solo cuando tenemos el S más el T. Stein, por ejemplo. Escribimos ST, pero decimos Stein. También el SP. Spielen. Solo me recuerdo ahora los dos donde decimos el ST. St. Y SP. Ok. Así que el primero es C, zwei, el dos es B, drei es A, el tercero y el cuartero, el cuatro D. Ok, ahora vamos a la otra página y leamos las palabras. Aquí tenemos ingeniero, ingeniero, mechatrónica. Mechatrónica. Así que mechatrónica es ingeniero mecatrónico, Schauspieler, actor, student, estudiante, journalistin, periodista, friseurin, peluquera, architectin, arquitecta. Y en la otra página, sekretärin, secretaria. Ärztin, médico, pero mujer, Lehrer, maestro o profesor, Verkäufer, vendedor, Kellnerin, camarera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Dos, ich arbeite als Journalistin. Trabajo como periodista. Hören Sie und ordnen Sie zu. Escucha y ordenlos. Ich bin Historikerin. Yo soy histórica. Así que cuando tenemos el la cosa, decimos que yo soy, ich bin. Ich arbeite als el trabajo. Para el trabajo decimos, cuando queremos decir el trabajo y usamos también el verbo arbeiten, tenemos a usar el als. Ich arbeite als Journalistin. Pero podemos también decir, ich bin Journalistin. Y cuando queremos decir dónde trabajamos, decimos, ich arbeite bei X Media. Ok, así que el lugar, usamos el arbeite con el bei. Trabajo, podemos decir ich bin Journalistin, ich arbeite als Journalistin. El bei es como, trabajo como. El o als en. Es como. O es en, trabajo en. El ich bin Journalistin, o ich bin Historikerin. Es como el inglés, I am historica, o I am journalist. El arbeite es yo trabajo, trabajar, el verbo trabajar. Als es como, trabajo como periodista. Como, ok. Y el by es... Trabajar. Ok, thank you. Así que vamos a escuchar. Aufgabe 2a. Hallo, ich heiße Barbara Meinhardt. Ich komme aus der Schweiz und lebe in Köln. Ich bin Historikerin und arbeite als Journalistin bei X Media. Okay, así que lo decía antes, que ich bin Historikerin, ich arbeite als Journalistin. Ich arbeite bei X-Media. X-Media. Sí. X-Media es Rayos X. El X-Media es, es el lugar, así se llama la firma. Ah, ok, ok. Thank you. Ok. El B, en la izquierda, tenemos el histórica y historikerin.
Así que tenemos la palabra en el masculino y cuando queremos decir para una mujer, ponemos el IN. Historiker, Historikerin. Journalist, Journalistin. Student, Studentin. Solo algunas palabras se cambian. Como el Arzt, decimos Ärztin. Así que cambiamos también el A. Es Ärztin en femenino. Sí, en femenino decimos Ärztin. Ok. Y Arzt. Arzt. Arzt, sí. Arzt. Ok. ¿Alguien quiere saber su trabajo en el alemán? Yo. Okay. ¿Qué es tu trabajo? Bueno, estoy, supongamos, abogada, yo soy abogada. Ok, como yo. Abogada es Anwalt, el masculino. Así que el femenino será Anwalt, algo sí. Así, ¿verdad? Sí, algo así. Porque aquí cambiamos también Anwältin. Oh, danke. ¿Alguien también? Ok. Yo, freelancer, okay. Pero creo que es Freiberufer, algo así. Pero Freiberuf es el trabajo. Así que no podemos decir Freiberuferin, creo. Ok. Pero freelancerin podemos decir porque tal vez. Freelancerin. Será un poco inglés y alemán. Ok. Danke. Bitte. Sí, tenemos. Suchen Sie im Kurs, wer hat die Kärtchen geschrieben. Eso es un juego, pero leamos qué está aquí. Así que, Carmen, was machst du beruflich? Carmen, ¿qué haces de trabajo beruflich? Ich mache eine Ausbildung als Friseurin. Aquí en la Ausbildung es como una formación. Eine Frage. Was ist das beruflich? Beruflich, beruflich ist el Adjektiv. ¿Sabes qué es el adjetivo? El adjetivo. Sí, el adjetivo de beruf, de trabajo. Ok. Sí, es el que acompaña el sustantivo. Para expresar una... ¿Mm? Es como, ¿qué haces tú de trabajo? Sí, pero... En el español no podemos decir lo mismo. Así que en alemán decimos was machst du, ¿qué haces del trabajo en español? Pero en alemán tenemos un adjetivo para el beruf, el trabajo. Así que en el primero clase o en la primera hora, capítulo, estuve diciendo que el que quiere empezar con el alemán debe aprender primero las oraciones. Así que podemos hacerlo, podemos traducir cada palabra, pero en el fin tenemos que aprender la oración completa, porque las primeras oraciones no podemos traducir uno a uno. Así que, beruflich. Es Adjektiv, el Adjektivo de Beruf. Ich mache eine Ausbildung als Friseurin. Ausbildung es como formación, creo. Así que hago una formación de peluquera. O peluquera. Peluquera. Abajo tenemos el comunicación. El comunicación es oraciones, son oraciones para hablar. Que usamos ahora en el trabajo. Así que, was machen Sie? Así que podemos preguntar para el trabajo. Hola, was machst du beruflich?
Was sind Sie von Beruf? ¿Qué eres de trabajo? Was bist du von Beruf? ¿Qué eres de trabajo? El Sie es usted, el formal. El du, tú. La respuesta será ich bin. Por ejemplo, ich bin Anwältin. Ich arbeite als Anwältin. Soy abogada o trabajo como o de abogada. Ich bin Studentin. Ich bin Schülerin. La estudiante es en la universidad. El Schülerin que están en la escuela. Así que estudiante y alumno. Ich mache ein Praktikum bei oder als. Praktikum es como colocación o práctica. Así que en Alemania, si haces un practicum, lo haces sin plata. Y lo hacen los alumnos. Ich mache eine Ausbildung. Hago una formación y aquí trabajas y también estudias. Así que estudias 2 días, por ejemplo, y 4 días trabajas y te pagan plata. Cada mes suba la plata. Ich habe einen Job als. Tengo un trabajo de o como. Hasta aquí una pregunta. No. Okay. Sí. ¿Qué es? No sé. Yo podría decir ich bin Jura Studentin. Uh-huh. Puedes decirlo. Oh, yes. Thank you. Bitte. En la izquierda tenemos los dos verbos arbeiten y haben. Así que conjugarlo será ich arbeite, ich habe. Así que ponemos el e en el fin. Y quiero recordar de ahora. Vamos a, o lo hacemos, vamos a aprender el pasado. Así que los verbos que no se cambian, que son formal o que están en la regla, tienen al fin el T. Si no lo entienden, vamos a verlo después. Ich arbeite, ich habe. Pero lo importante es que aprendemos ahora cuáles son los verbos que están en la regla y cuáles salen de la regla. Así que el arbeiten no sale de la, es con la regla. Ich arbeite, ich habe. Du arbeitest, du hast. Aquí ponemos el e porque si lo decimos arbeitest será un poco difícil o muy difícil. Así que dejemos el I. Du arbeitest, du hast. Sie arbeiten, sie haben. Yo trabajo, tú trabajas, usted trabaja. O trabajas. Abajo, en el ejercicio 3, tenemos wir sind verheiratet. Estamos casados. Familienstand, Estado civil. Ordnen Sie zu. Ordénalos. En la izquierda tenemos wir sind verheiratet. Wir sind nicht verheiratet. Así que verheiratet es como un adjetivo. Y ponemos el nicht antes del verheiratet. Yo estoy casado y no estoy casado. O nosotros estamos casados, nosotros no estamos casados. Abajo tenemos las oraciones
Wir sind geschieden. Nosotros estamos divorciado o separado. Wir sind nicht verheiratet, no estamos casado, aber Peter und ich leben zusammen. Pero Peter y yo vivimos juntos. Pero aquí quiero decir también que en el alemán, no sé cómo es en el español, decimos las otras personas y después al fin decimos yo. Así que no podemos decir aber ich und Peter. Será informal. Igual acá en español. Ah, ok. En el árabe no es así. Wir haben ein Kind. Tenemos un niño. Ich bin verheiratet. Estoy casado. Ich bin single. Estoy soltero. Ich lebe alleine. Vivo solo. Allein. Sí, allein, solo. Allein, solo. Ok. Ok, vamos a la otra página. Aquí el B tenemos a escuchar. Antes de escuchar, leamos. Hören Sie das Interview. Escucha el interview. Was ist richtig? ¿Qué es correcto? Kreuzen Sie an. Haz el... Fetechelo. Haz el ex. Barbara und Markus sind geschieden, verheiratet. Los dos están divorciado o casado. Sie haben keine Kinder, no tienen niños. Sie haben zwei Kinder, tienen dos niños. Sie leben zusammen, sie leben nicht zusammen. Viven juntos, no viven juntos. Así que cuando vamos a escuchar, algunas oraciones no están ordenadas. Así tal vez pueden hablar del casado y divorciado y después del vivir junto y después del niños. Así que tenemos que escuchar muy bien. B. 3B. Aufgabe 3B. Test? Test? So, bitte. Hallo. Mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und wir haben zwei Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Okay. Anna, Barbara und Markus sind? Disculpa, no te escuché. Okay. Eliana? Geschieden? Verheiratet. Okay. El segundo, Sie haben, Paula? Zwei Kinder. Perfecto. Sie, Virginia? ¿Alguien lo sabe? Ahí es... leben nicht zusammen. Sí, correcto. Sie leben nicht zusammen. Okay. Abajo tenemos ein Kind, zwei Kinder, keine Kinder. Así que cuando puedes decir ein Kind, tienes a decir keine Kinder. Porque tenemos ahora el nicht y tenemos el kein. El kein usamos cuando podemos decir ein. El nicht lo decimos para la oración o para el adjetivo o así.
En el C, en el C le damos solo el le damos que está en la izquierda los verbos wohnen, vivir, arbeiten, trabajar, sein, estar, haben, tener. Así que wir wohnen, wir arbeiten, wir sind, wir haben. Así que la regla será que el wir tiene el en en el fin. Ihr wohnt, ihr arbeitet, ihr seid, ihr habt. Aquí ponemos el T. Solo con el seid y el haben se cambia la regla. Sie wohnen, sie arbeiten, sie sind, sie haben. Okay. Abajo tenemos el cuarto. Ejercicio 4. Zahlen von 0 bis 100. Así que aquí aprendemos los números. Vamos a escuchar. Aufgabe 4a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay. Creo que lo entiendo. Ya. Ok. En el 5, ejercicio 5, wie alt bist du? ¿Cuántos años tienes? Antes de escuchar, para que no se aburrieran, respondamos a la pregunta. Así que, wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Anna, wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. 23. Und 20. Komma? 23. Ah ja, sería 23. Ja. Okay, lo dejamos hasta aquí. Paula, wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt. 24 Jahre alt. Eliana, wie alt bist du? Ich bin auch 24 Jahre alt. Okay. Virginia, wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt. Okay. Así que ahora vamos a escuchar el ejercicio 5.
Aquí vamos a escuchar dos personas que están en el disco y el chico quiere conocer a una mujer. Así que va a preguntar de dónde eres, cómo te llamas y así. Así que vamos también a escuchar Wie alt sind Sven und Nadine? Vamos a escuchar cuántos años tienen. Wo wohnen Sie? ¿Dónde viven? Ok. Aufgabe 5a. Hallo. Super Musik, was? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin 25. Hey, super. Ich bin auch 25. So? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow. Ich wohne auch in Berlin. Ach ja? Ja. Ich bin 25 und lebe in Berlin. Und wie heißt du? Ich heiße Sven Henken Johann. Hey, toll. Ich heiße auch Sven Henken Johann. Was? Okay. ¿Lo entiende? Ja. Ja. Okay. Anna, wie alt sind Sven und Nadine? 25. Genau, richtig. Eliana, wo wohnen Sie? Sie wohnen in Berlin. Genau, richtig. Okay. Así que acabamos con la página y en la otra página ahora tenemos a escribir. Si quieren, pueden escribir de tu mismo. Por ejemplo, aquí tenemos ich heiße en la izquierda, ich heiße Mette Svensson und komme aus Dänemark. Me llamo y estoy de. Y ich wohne in Kopenhagen, donde vivo. Ich bin Studentin, Studiente und habe einen Job als Kellnerin. Mesero. Tiene un trabajo como mesero. Ich bin 24 Jahre alt, Single und habe keine Kinder. Así que pueden escribirlo y ponerlo en el grupo y yo trataré a corregirlos.